al módulo Diseñando Experiencias en la Práctica. En este módulo, lo que vamos a desarrollar como competencia es la capacidad de aplicar de manera eficiente y adecuada las técnicas, herramientas y entregables de UX que ayuden a generar valor real a nuestro usuario. Entre los principales temas a desarrollar están aplicando UX en el diseño de productos y servicios. Vamos a aprender cómo diseñar experiencias omnicanal. Vamos a presentar casos para poder revisarlos y vamos a resolver un caso real para poder aplicar todo lo aprendido. Asimismo, habrá una sustentación y presentación del proyecto final. ¿Cómo realizaremos la evaluación? Esta evaluación va a ser permanente y va a ayudar a verificar los logros de la competencia que queremos desarrollar. La escala de calificación va de 0 a 20 y la nota mínima aprobatoria es 11. ¿Cómo se va a distribuir los pesos por criterio? Toda la parte de evaluación teórica va a estar organizada en tres actividades. El foro formativo de lunes a jueves, que tendrá un peso del 10%. Autoevaluación 1, que corresponde a la semana 1, que tendrá un peso de 15%. La autoevaluación 2, que tendrá un peso de 25%. Y la evaluación práctica, que consta de la evaluación del proyecto, un proyecto colaborativo de tres integrantes como máximo, más elementos teóricos y de aplicación que se verán en la semana 2. Esto corresponde al 50% del peso. Finalmente, la calificación final del módulo consta de lo que es la evaluación teórica y la evaluación práctica, 50% de peso para cada una. Eso dará como resultado la calificación general. Finalmente, tenemos nuestra pregunta motivadora. ¿Qué servicios existentes podemos encontrar que ofrezcan buenas experiencias y por qué? Me gustaría mucho que puedan reflexionar al respecto y estaremos hablando de eso en las siguientes sesiones.